En las elecciones nacionales, la ciudadanía también elige un proyecto de país y la estrategia para poder concretarlo. El del Frente Amplio viene implementándose desde el año 2005 y sus resultados son la realidad del Uruguay actual, un país que avanza armónicamente, que no se detiene y que va por más. A ese más por el que vamos, dedicaremos la serie de actividades temáticas que iniciamos hoy con la presencia que mucho valoramos y agradecemos de todos ustedes, quienes están aquí y quienes siguen esta reunión a través de videoconferencia y transmisión televisiva. Las propuestas y compromisos que aquí expondremos, obvio es decirlo, guardan relación con nuestra acción de gobierno, con el programa aprobado por el Congreso del Frente Amplio celebrado en noviembre pasado, con la labor de equipos de trabajos específicos, y en ese sentido quiero invitar a nuestros referentes aquí presentes a manifestarse sobre qué espera de un próximo gobierno. Ellos son el ingeniero Nicolás Jodal, CEO de Artech, referente nacional de innovación, el ingeniero Fernando Brum, referente TICS, integró ANI por el sector industrial, la doctora Ana De Nicola, PhD en bioquímica, estudió en la Universidad Politécnica de Virginia, en Estados Unidos, es miembro de la Academia de Ciencias, experta en bioquímica analítica y radicales libres, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, y también el ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Copatel, desde Buenos Aires, que lo hará por teleconferencia. Agradezco la presencia de ustedes y solicitaría en primer lugar a la profesora que nos diera una visión de lo que espera en el corto plazo sobre investigación científica. Bueno, primero, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Bueno, yo estoy acá como ejemplo de alguien que hace investigación en Uruguay, activamente. Como dijo el doctor Vázquez, hice el doctorado afuera. Primero me gradué de la Facultad de Química aquí, de la UDELAR. Luego fui a Estados Unidos a hacer el doctorado en bioquímica. Y volví en el año 90. Y desde entonces he sido testigo de lo que ha crecido la actividad de investigación en el país. Lo que no había cuando yo me fui a hacer el doctorado afuera, la posibilidad de hacer un posgrado en química, en bioquímica, aquí en Uruguay, hoy existe. Hay grupos de investigación trabajando activamente que publican sus resultados con estudios hechos enteramente en el país y que son referenciados a nivel mundial. Hay, además, la posibilidad de hacer los posgrados aquí. Hay una comunidad científica real, creciente, pero todavía somos muy pocos. Aún para un país chico como Uruguay, el número de científicos, somos pocos. Entonces, lo primero es, debemos aumentar el número de científicos trabajando en el país. Y para eso es fundamental la formación de recursos humanos, de jóvenes científicos, darles, ofrecerles que puedan desarrollar aquí una formación sólida, de formarlos con calidad, como investigadores, pujantes. Para eso necesitamos becas de posgrados, para que ellos puedan desarrollar su tesis y mantenerse con eso. La ANI actualmente lo hace, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación lo hace, pero es insuficiente. Habría que aumentar el número de becas de posgrado. Y por otro lado, también la movilidad de esos estudiantes. Mientras están desarrollando sus estudios de posgrados, darles la posibilidad de viajar al exterior, de interaccionar con laboratorios en el extranjero. Así como digo que es importante formar a los jóvenes aquí en Uruguay, también es importante que ellos salgan y conozcan, no se queden solo con nuestra realidad, sino que conozcan otros laboratorios, otra cultura, otra manera de trabajar, de aproximarse al problema, de que interaccionen con investigadores de primer nivel. Y después eso va a llegar y va a favorecer. No solamente es una experiencia muy enriquecedora personal para ese estudiante, sino que también enriquece a todo el entorno, a la comunidad científica de acá. Así que,
cuando muchos opinan de que no es redituable invertir en mandar al exterior a los jóvenes porque no vuelven, yo he escuchado mucho eso, yo considero que sí, que es una buena inversión, porque aun cuando no todos vuelven, los que sí lo hacen, esos marcan la diferencia, hacen un aporte significativo a la comunidad científica aquí en el país. Así que becas de posgrado, movilidad de los estudiantes, y otra cosa que debemos fomentar es la posibilidad de hacer postdoctorados, porque hoy por hoy la formación en investigación no alcanza solamente con terminar un doctorado, con una tesis doctoral, hay que seguir a más, es parte de la formación hacer una instancia de investigación postdoctoral. Y si bien la ANI, otra vez la Agencia de Innovación e Investigación, ha abierto llamados a posiciones de postdoctorado, ya es el segundo año que lo hace, para gente que está afuera y quiere hacer su postdoctorado aquí en Uruguay, es totalmente insuficiente. El Instituto Pasteur y el IPSE también han llamado, pero es totalmente insuficiente. Apoyar entonces a la formación con becas de postdoctorados me parece que es una necesidad hoy por hoy para fomentar la investigación en el país. Muy bien, gracias profesora. Ingeniero Gru. Muchas gracias, buenas noches. Yo en primer lugar quiero agradecer muchísimo la invitación y traer algunos temas a la conversación, básicamente en lo que tiene que ver con la innovación desde el punto de vista de la creación de empresas, desde el punto de vista de las posibilidades de crecimiento de las empresas, del desarrollo y el impacto que puedan tener de inserción en los mercados globales. Creo que el panorama, del mismo modo que señalaba Ana, es muy diferente de lo que era. Si uno mira 10 años para atrás, hoy estamos hablando del tema de innovación. El tema de innovación está arriba de la mesa. El tema de los emprendimientos, el tema del emprendedurismo está arriba de la mesa. Es parte de la conversación. Es parte de los programas de radio, es parte de la prensa, es parte de un ambiente que hay en el Uruguay que es muy saludable. Sin embargo, todo ese camino que se ha recorrido es, a mi juicio, el trampolín para dar pasos siguientes. Es decir, hoy tenemos un ecosistema interesante, un ecosistema que colabora con la creación de nuevas empresas, que colabora con jóvenes que toman la decisión de arriesgar y generar una empresa a partir de una idea. Tenemos que ayudar también a las empresas que tienen ideas a que puedan generar, salidas y que esas ideas se expresen en nuevas empresas. Pero también tenemos que ir a proyectos de mayor tamaño. Es decir, en el mundo se habla mucho de las aceleradoras, digamos que hay como dos conceptos importantes, las aceleradoras de empresas por un lado y el capital de riesgo por el otro. Esos dos conceptos, el de aceleradora en el sentido de que en una empresa se haga una inversión en un momento dado para hacerla crecer, para correr más riesgos, por supuesto, pero para insertarse de otra forma en las cadenas de valor, de otra forma en los mercados globales. Muchas veces, cuando hablamos de innovación, asociamos innovación estrictamente con tecnología. Y no es así. Muchas innovaciones no son crear una nueva tecnología, sino que a veces es utilizar tecnologías existentes de formas novedosas. O a veces es simplemente cambiar el modelo de negocios o cambiar la manera de insertarse en un mercado. Entonces, el tema de las inyecciones de capital, el tema del capital de riesgo, el tema de las aceleradoras y el tema de que existan fondos de inversión que estén apoyando todo este despliegue es un tema muy importante que es lo que va a permitir encarar a nivel nacional proyectos de otro tamaño, de otro orden. Esta clase de impulso en la innovación pasa por esfuerzos público-privados, pasa por una palabra que uno trae casi siempre del inglés, pero que es bastante útil, que es el apalancamiento. Es decir, cómo podemos desde el sector público apalancar toda esa inversión, que cuando hablamos de inversión hablamos, por supuesto, de dinero, hablamos, por supuesto, de fondos, pero la inversión en el mundo de la innovación no es solamente de dinero, sino que es de dinero por un lado, pero también es de experiencia, también es de conocimiento y también es de contactos en los mercados. Es decir, evaluar los mercados, tener contactos en los mercados, tener esas inversiones que suman el dinero a lo que es la capacidad empresarial es un tema tremendamente importante y es un tema
que yo creo que es lo que, desde el punto de vista de la innovación, en el sentido de las empresas y de la capacidad de crecimiento de las empresas y de inserción en los mercados globales, es fundamental. Entonces, reafirmar ese tema, que sí, tenemos un ecosistema, construimos un ecosistema, pero que ese ecosistema tenemos que potenciarlo y llevarlo al siguiente nivel, llevarlo al nivel de las aceleradoras, al nivel del capital de riesgo, al nivel de la inversión. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el capital humano, yo a todo lo que planteaba Ana agrego un punto. Es súper importante que nuestros estudiantes vayan a formarse, vayan a completar su formación, vayan a especializarse, pero también es importante que vayan y vuelvan, que conozcan otras realidades, que conozcan otros problemas, que entrecrucen esos problemas. Pero también tenemos que hacer cosas para permitir que las empresas atraigan talento. Tenemos que hacer medidas, yo creo que de corto plazo, que traen como que apunten a la atracción de talento, apunten a captar talento, a retener, a formar, pero a captar. Y estas son medidas de corto plazo que rápidamente podrían ayudarnos a atraer gerentes, a atraer especialistas en los mercados, a atraer también contactos con todo esto, más allá de los temas específicos de, digamos, habilidades técnicas. Entonces, esos dos temas, el tema del capital de riesgo, el tema de las aceleradoras y el tema de la atracción de talento como temas fundamentales. Gracias, ingeniero. Ingeniero Jodar. Muchas gracias por la invitación. Yo, cuando me invitaron a participar, unas cosas que me preguntaba era, me acordaba de algunas campañas electorales y cómo qué tecnologías había en ese momento. Entonces, me acuerdo en la campaña electoral de 94, había internet, ya existía, pero irrelevante. Nadie hablaba en 94 de internet. Digamos. En la del 2004 ya existía Facebook, pero irrelevante. Nadie hablaba de Facebook y, sin embargo, después hoy lo usan más de 1000 y pico de millones de personas. ¿No? En la campaña electoral del 2009 ya estaba Twitter, pero tampoco fue irrelevante y hoy gran parte de la campaña electoral se juega en Twitter. ¿No? Así que mi pregunta es, bueno, ¿cuál es ahora, digamos, cuál es ahora la siguiente tecnología? ¿Cuál es lo próximo que viene? ¿No? Yo justo lo traía en un papelito, pero lo tengo cerrado, me olvidé. Pero la realidad es que nadie sabe. Es decir, nadie sabe cuál va a ser la próxima tecnología que va a haber. Es decir, es muy fácil mirar para atrás y ver que en el 94 Internet era relevante, pero ahora no sabemos cuál va a ser la nueva. Yo tengo algunas ideas, digamos, si... Por ejemplo, creo que las monedas virtuales pueden revolucionar la forma, los bitcoins que se llaman, pueden reformar la industria financiera totalmente. Los sensores en el agro, los drones que pueden hacer cosas automáticas, autos que se mueven solos, no sé, hay muchas cosas. Mi punto es que no se puede saber cuál es. Así que lo que yo quisiera para la próxima administración no es que se preocupe mucho en afinar la predicción, es decir, en lustrar la bola de cristal, sino en la agilidad en la toma de decisiones. Es decir, no se sabe lo que va a pasar, pero una vez que empiece a pasar, hay que tomar decisiones muy rápidamente. Entonces, para mí, digamos, algo que no era tan relevante en los gobiernos anteriores y va a ser muy relevante en el próximo gobierno es la agilidad en la toma de decisiones. Eso va a ser una habilidad muy importante que hay que tratar de tener. El siguiente, que está también muy relacionado con las nuevas tecnologías, siempre una nueva tecnología y una innovación viene a resolver un problema. Ahora, como dice un gurú de management que yo sigo, dice, los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos. Es decir, yo tengo un problema, una innovación resuelve un problema, pero esa trae una serie de nuevos problemas que hay que estarlos atendiéndolos. Normalmente cuando aparece una nueva tecnología, lo primero que hay siempre es un miedo, ¿no? Siempre hay, esto no lo use, esto la humanidad va a desaparecer, va a ser terrible si lo seguimos usando. Normalmente ese miedo es infundado. Es decir, ese miedo no la tecnología lo resuelve. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen los nuevos problemas, problemas que no sabíamos. Por darle un ejemplo, para mí un problema nuevo, relativamente nuevo para la humanidad, que no existía, es el problema de la obesidad. La obesidad hace 40, 50 años nadie tenía importancia de eso. Y hoy es un problema muy relevante, es un problema nuevo. Entonces, lo que yo digo es que la próxima administración debería darle mucha atención a esos problemas nuevos. Porque si los atacamos antes de que sean demasiado grandes, los podemos resolver un poco más rápidamente.
Es decir, si no, después nos atacan y después va a ser mucho más difícil. El problema es que hay que tener cierta sabiduría, descubrir, vamos a tener siempre tendencia a mirar los problemas viejos, pero hay problemas nuevos que pueden ser potencialmente muy complicados que hay que atacarlo. Así que ese era mi segundo pedido. Y el tercer pedido ya era algo mucho más concreto, pero así como los países buscan petróleo, los emprendedores ya no buscan petróleo, digamos. Lo que buscan los emprendedores hoy es datos. Si un emprendedor encuentra datos, es algo muy valioso, puede hacer muchas cosas. Y el Estado es un gran productor de datos. Entonces, mi pedido es, si la siguiente administración diera mucha importancia a que los emprendedores tuvieran acceso a esos datos. Por supuesto que hay temas de confidencialidad, privacidad, etcétera, que hay que respetar, pero dentro de todo eso, si el gobierno disponibilizara esos datos para que los emprendedores pudieran hacer aplicaciones para el beneficio de la ciudadanía, creo que sería una cosa espectacular. Creo que es algo que ya se está usando, son esas pequeñas medidas del gobierno, pero es algo que ya se está haciendo, no estoy diciendo nada nuevo, pero que la siguiente administración tuviera un foco en eso nos ayudaría mucho a los emprendedores. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jodal. Yo me voy a poner de pie para recibir desde Buenos Aires la ponencia del ingeniero agrónomo Grobo Copatel, que ha tenido la amabilidad de participar en esta jornada, en la noche de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Una transformación impresionante en el campo uruguayo. Las exportaciones de granos crecieron varias veces, pero no solamente los granos, también creció la leche, creció la carne, creció lo forestal. Hace más de 10 años, los jóvenes que vivían en el interior de Uruguay pensaban que tenían un futuro en Montevideo, y a veces de Montevideo pensaban que el futuro estaba fuera del país. Y hoy lo que vemos es que los jóvenes vuelven a mirar a Uruguay y al interior de Uruguay como un lugar de desarrollo profesional y humano. El campo uruguayo se llenó de camiones, de plantas de silos, de pueblos que invierten en centros de servicios. En fin, hay una transformación enorme. Esa transformación enorme también no solo fue desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, se incorporaron tecnologías de punta a nivel global, y Uruguay también pasó a ser un referente en muchas de esas tecnologías a nivel global. Ahora, probablemente esto que vimos en los últimos 10 años continúe hacia adelante. Es decir, las proyecciones de aumento de demanda de los productos que produce Uruguay continúan muy fuertes. Sin embargo, a esto yo lo llamo el futuro del presente, que de alguna manera es proyectar lo que va a pasar en el futuro proyectando lo que está pasando hoy, o con la tendencia de lo que viene pasando. Sin embargo, en el mundo del campo existe lo que algunos llaman no un tiempo de cambio, sino un cambio de tiempo, lo que se podría decir el futuro del futuro. Es decir, las cosas que ya están presentes, que aparecen poco, pero que sin duda alguna, cuando uno las proyecta, transformarán probablemente muchísimo más al campo uruguayo de lo que fue transformado en estos últimos 10 años. Y está vinculado con que aparecieron, a partir de la biotecnología, la posibilidad de diseñar organismos vivos. Ya se ha producido vida sintética y ya las transformaciones de plantas permiten pensar que en el futuro las plantas no solamente producirán alimentos, también producirán energía, que es algo que estamos viendo y muchísimo en Uruguay, se producirán medicamentos o alimentos que curan, enzimas industriales, se podrá hacer biorremediación, es decir, recuperar ecosistemas a través del uso de la biotecnología, bioplásticos. El problema de los residuos es un gran problema en el mundo, y si uno hace plásticos biodegradables estaría resolviendo gran parte de estos problemas.
De alguna manera uno piensa que los vegetales hay que pensarlos más como si fueran una planta industrial que una planta vegetal. Y es una planta industrial que no emite dióxido de carbono, sino que lo absorbe a través de la fotosíntesis, y que no usa energía fósil, sino que usa energía solar, que es una energía renovable. Es decir, son plantas de una nueva revolución industrial verde, que en algunos casos, algunos hablan de la bioeconomía también. Un caso fuera de la caja, digamos, hoy que podríamos nombrar o mencionar, es que la producción de algas, por ejemplo, se producen 90 veces más proteínas que con la soja, o 30 veces más aceite que con la soja. En la medida que uno puede de alguna manera domesticar la fotosíntesis o hacer una gestión mejor de la fotosíntesis, los límites no tienen techo. A esto se le suma una enorme convergencia tecnológica, no solamente provista de la biotecnología, sino a través de la robótica, de la nanotecnología, de la electrónica, de la microbiología, de los satelitales, una convergencia tecnológica enorme. Y así como uno puede diseñar las plantas, también puede urbanizar las plantas. Y la agricultura de precisión, de alguna manera, es encontrarle a cada planta el mejor lugar o el mejor espacio y darle a ese espacio el mejor tratamiento. Diría que hay como nuevos arquitectos y nuevos urbanistas de estas plantas industriales del siglo XXI, que deberían dar como resultado ecosistemas sustentables, que debería también incorporarse nuevos hábitos de consumo o la revisión de los hábitos de consumo, y que hay movimientos de alguna manera que dicen que los hábitos de consumo van empeorando, pero hay otros que dicen que los hábitos de consumo van mejorando. Por ejemplo, la economía del compartir, es decir, en la medida que aumentan nuevas formas de acceso a bienes y servicios a través de compartir cosas, que es lo que estamos viendo hoy en Internet, estamos viendo una racionalización de los hábitos de consumo. Solo para finalizar, el desarrollo tecnológico no nos asegura que el proceso sea un proceso que genere bienestar e inclusión. Ya vimos otras revoluciones industriales que crearon mucho dolor en las familias y muchos problemas. Probablemente esta revolución tecnológica ya está produciendo algún efecto, por ejemplo, la creciente diferencia entre ricos y pobres es un fruto del el avance tecnológico. Quienes se adaptan más rápido a la tecnología se enriquecen más que quienes no se adaptan. Entonces, eso puede llegar a generar dolor en las sociedades. La forma, de alguna manera, de pensar esto o tratar de mitigar este impacto es a través de las innovaciones en las organizaciones. Y las organizaciones en el sentido más amplio, incluyo al Estado como forma de organización, a las empresas como forma de organización, la sociedad civil en su conjunto, a los trabajadores y demás. De alguna manera el Estado, las empresas, trabajadores y la sociedad civil tienen que ser de este tiempo, tienen que entender la revolución tecnológica y trabajar rápidamente en adaptarse a estos nuevos cambios y brindar soluciones detrás de un propósito. Y el propósito debería ser el de crear bienestar y dignidad para la mayoría. Y ese es un gran desafío para el Estado que viene en Uruguay. ¿Cómo hacer un Estado facilitador, un Estado que genere bienes públicos de calidad, como la educación, la salud, que ponga el Estado al servicio de la gente, que nos permita, de alguna manera, los uruguayos integrarnos más fácil al resto del mundo? Uruguay es un país muy pequeño. No podemos pensar que el mercado interno sea solamente los habitantes de Uruguay. Nuestro mercado interno tiene que ser la región y nuestros destinos tienen que ser el mundo. Y entonces hay que repensar el Mercosur. Yo sé que el Mercosur en Uruguay y en todos lados no nos ha resuelto los problemas todavía, pero estamos condenados. Yo me gusta, lo digo como argentino-uruguayo. Los argentinos y los uruguayos no somos socios, somos hermanos. Y los hermanos no tenemos forma de resolver el problema sino juntos, no nos podemos separar. Entonces, me parece que otro de los grandes desafíos que hay es cómo hacer un Mercosur profundo, no solamente desde la política, sino desde la cultura, desde la economía, desde lo social, a través de la convergencia macroeconómica, a través de liberar
los límites y las fronteras para que empresas uruguayas inviertan en Uruguay o en Argentina y viceversa, para que trabajadores fluyan de un lugar para otro. En fin, me parece que las tecnologías, la forma en que nos organizamos, las formas que nos integramos al mundo son los grandes desafíos que hay por delante. Y una cosa, de alguna manera ratificando lo que decía recién Nicolás Jodal, un gurú que sigo yo, que no sé si lo sigue Nicolás Jodal, dice que la acción precede a la estrategia en estos tiempos. Nos hemos preocupado muchos años por definir estrategias, visiones de largo plazo, y hoy es mucho más importante adaptarse a los cambios, tener una buena lectura de la realidad, aprender rápidamente de la realidad y reaccionar adaptándose a esas nuevas, a esos nuevos desafíos que nos impone. Entonces, uno sueña también con un Estado, con una sociedad, con empresas que prefieran aprender a tener razón y que realmente tengan esa capacidad de adaptarse a los cambios y cambiar rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Realmente han sido 4 aportes extremadamente valiosos, tan de testigos como testimonio, que no lo preparamos antes. Esto fue absolutamente espontáneo y los agradezco de verdad. Nuestro Frente Amplio ha trabajado en estos temas. Hay una realidad a la que queremos hacer mención, pero también queremos, en un enfoque que lleva de respuesta a muchas de las preguntas y planteos que ustedes nos han hecho, las propuestas que tenemos para un eventual tercer gobierno de nuestra fuerza política. Y como decía el ingeniero Cropo-Copatel, el futuro no se espera, se construye desde el presente, con democracia como sistema político y estado de la sociedad, y con políticas que al tiempo de atender lo inmediato, moldeen el porvenir. Un poco como si estuviéramos hablando en términos automovilísticos, manejar con la luz corta encendida, pero también con la luz larga encendida. En materia de producción e innovación, nuestro país ha avanzado mucho en estos últimos años. Así, por ejemplo, ustedes lo saben, se duplicó la producción de la industria de la alimentación, al igual que la química. Se triplicó la de madera con valor agregado, se multiplicó por 8 la fabricación de maquinaria a partir de una base pequeña y gracias a la expansión del agro. Y entre las de mayor tecnología, Uruguay en la industria de las TICs pasó a encabezar el ranking de exportación per cápita en América Latina. La industria automotriz y autopartista se multiplicó por 5. La farmacéutica expandió sus exportaciones a América Latina y Asia, y los contenidos audiovisuales crecieron un 300%. Todo esto es inteligencia, todo esto es trabajo y empleo de los uruguayos. La ocupación industrial pasó de 104.000 en 2005 a 134.000 en 2013. En la actualidad, la importancia de desarrollar productos tecnológicos va a la par, creemos nosotros modestamente, de que los procesos de producción de bienes tradicionales también sean tecnológicos. Hecho que Uruguay ha incorporado, como el caso de la trazabilidad en la industria cárnica. Hemos sido pioneros en este tema en el mundo. Entre otros aspectos, es destacable el fuerte impulso a las políticas de ciencia, tecnología e innovación que significan, por ejemplo, la ANI, creada en el año 2006, la implementación de programas e instrumentos que van más allá de las tradicionales políticas horizontales, generando políticas verticales con fondos sectoriales para I+D en áreas estratégicas, así como también a tener en cuenta la generación de incentivos fiscales, por ejemplo, para biotecnología y las TICs. Ahora bien, esto ha permitido lograr, creemos nosotros, avances importantes, pero aún persisten o ya surgen desafíos muy relevantes, ya están surgiendo. En el camino al desarrollo,
Creemos nosotros que el Uruguay deberá recorrer caminos de mayor innovación y sofisticación de sus sistemas, de sus mercados y de sus actores económicos. En este camino, la innovación no debe ser entendida solo en el ámbito privado de la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado, sino también en la búsqueda de mayor eficiencia en el funcionamiento de todos los ámbitos de la economía y la sociedad. Mayor eficiencia también en el funcionamiento del Estado. El estado de las tecnologías de la información en nuestro país es una expresión contundente de lo que se puede llegar llevando adelante políticas adecuadas. La creación de la AGESIC y su trabajo nos colocaron en el primer lugar en la región en gobierno electrónico y también en el lugar 14º a nivel mundial en servicios en línea. La creación de la ANI y su trabajo ha potenciado la inversión en TICs. Decenas de empresas, pequeñas y medianas, han logrado apoyo para proyectos y también se apalancaron importantes inversiones mediante el Fondo Fiandra, el Fondo de la ANI y el Fondo del BRO. Los beneficios impositivos para las TICs y servicios de TICs que existían mediante decreto fueron convertidos en ley en la reforma tributaria para consolidar a esta industria. La innovación en tecnología nos ha permitido, por ejemplo, ser el primer país del mundo con el 100% del rodeo bovino trazado digitalmente. Hoy, el 68% de los hogares uruguayos están conectados a Internet. Hay 910.000 hogares cableados en fibra óptica, de los cuales ya 415.000 están conectados a Internet. De la calidad de nuestra banda ancha, del plan Ceibal, no es necesario extenderse en este ámbito. Son ya parte de la realidad de la vida cotidiana. Amigas y amigos, el signo de estos tiempos es que la innovación tecnológica está transformando prácticamente todas las actividades humanas. Nuestro país está en condiciones de crear en los próximos años un ecosistema emprendedor público-privado, como lo planteaba el ingeniero Brum, que beneficie a todos los uruguayos. Y a esa tarea nos comprometemos. ¿Qué haremos? ¿Qué proponemos? ¿Qué haremos en referencia a la transformación y diversificación de la matriz productiva esencial para el desarrollo sustentable de nuestro país? Tendremos que potenciar las capacidades transversales. Fortaleceremos el rol de los ministerios relacionados con la producción y el propio gabinete productivo que ya está funcionando. Instrumentaremos la Agencia Nacional de Desarrollo Económico en coordinación con otras agencias relacionadas con un sistema nacional de competitividad. Por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, Uruguay 21, INEFOP, INECOP, en fin, una serie de agencias que unidas, reunidas, puedan potenciar un sistema nacional de desarrollo para mejorar nuestra competitividad. Hay que crear una red nacional de agencias de desarrollo local enfocadas a las pequeñas y medianas empresas del interior de nuestro país. Potenciaremos el rol de las empresas públicas en el desarrollo nacional. Sobre este tema hablaré un poco más adelante. Facilitaremos el financiamiento de las nuevas empresas y el emprendimiento tecnológico. Extenderemos el sistema de compras públicas creado en estos periodos de gobierno a nuevos sectores productivos. Desarrollaremos proveedores nacionales competitivos en los grandes proyectos productivos. Potenciaremos la incorporación de tecnología, innovación, agregado de valor en las cadenas productivas utilizando la herramienta de la importante ley de inversiones y desarrollaremos con un carácter inclusivo la economía social y solidaria en su máxima expresión. Tendremos que perfeccionar también no solo lo global, sino lo sectorial.
Creemos que consolidando los consejos sectoriales y creando nuevos en sectores estratégicos, con énfasis en la innovación y en las cadenas de valor. Tendremos que desarrollar y ejecutar los planes para los complejos competitivos tradicionales y emergentes. Por ejemplo, agroalimentario, forestal maderero, minero, energético petrolero, turístico, metal mecánico, biotecnológico y farmacéutico, logístico, de servicios globales, de exportación de información, comunicación electrónica y audiovisual. Y para decirlo en pocas palabras, como decía también el ingeniero Grobo Copatel, más y mejor integración regional e inserción internacional, un proceso de integración regional abierto. Como bien dice nuestro presidente, menos retórica y exhibicionismo, más hechos concretos y realidades tangibles en la vida de la gente. Ahora, con respecto a las tecnologías de la información, ¿cuál es la propuesta de nuestra fuerza política? Para 2020, uruguayas y uruguayos, el concepto gobierno electrónico no va a tener sentido. Lo electrónico va a estar tan metido en la administración que no va a ser necesario adjetivarlo. Las tecnologías de la información son tecnologías transversales, tocan todas las actividades culturales, económicas, sociales. Por eso es que sobre los fuertes cimientos construidos seguiremos edificando. Primero, un país 100% conectado a Internet antes del año 2020. En servicios públicos de calidad, en Uruguay todos los trámites del Estado se podrán iniciar, realizar en su totalidad y cuando corresponda, abonar en forma digital antes del 2020 a través de múltiples canales, web, celular, tablets o la tecnología disponible en el momento. En salud, en Uruguay tendremos la historia clínica digital antes de 2020 y en muy poco tiempo ya tendremos la historia clínica electrónica oncológica para todo el país, siendo el primer país del mundo que tendrá esta tecnología a disposición. En educación, el plan Ceibal seguirá creciendo en inteligencia, en plataformas de apoyo y en conocimientos al alcance de los beneficiarios. En inclusión social, nada de esto valdría si no lleváramos adelante políticas inclusivas. Poniendo la tecnología al alcance de la gente para que la inclusión no sea una palabra, sino verdaderamente una realidad. Ejemplos concretos de esto que estamos hablando. Desde julio pasado, se puede pagar desde ANSEL las facturas de, entre otros, UTE, OCE, ANTEL, BPS, Círculo Católico, SWAT, Prosegur, Socio Espectacular, Socio de Peñarol y ANTEL y ANSEL, obviamente. Que me perdonen los socios de Nacional, pero creo que llegarán. Conste que no soy hincha ni de Peñarol ni de Nacional. En el correr de los próximos días también, como noticia, la seccional policial 18ª de Montevideo abrirá una ventanilla única a través de la cual los vecinos podrán acceder a información general e iniciar diversos trámites. En principio, dentro del propio de la órbita del Ministerio del Interior, pero progresivamente en otros ámbitos del Estado. Todos los ciudadanos, todos, deben poder acceder a la descentralización de trámites y ser parte del mundo digital. Para ello hay que incluir a los adultos mayores, Por lo tanto, se entregará, como dijimos ya, una tableta a cada jubilado que tendrá precargada un software específico para estos usuarios. Asimismo, a los estudiantes de nivel secundario de enseñanza se les asignará una tarjeta inteligente de identificación que, en principio, podrán usar para marcar asistencia a clase, a modo de boletera en el transporte colectivo y tener descuentos u otros beneficios en adquisición de libros, entradas a espectáculos artísticos o deportivos, etc.
otros usos podrán agregarse progresivamente. Por ejemplo, el contacto directo a través de estas tarjetas u otras entre los padres con los profesores de los alumnos para intercambiar de manera directa, online, el conocimiento de lo que están haciendo sus hijos en los centros de estudio. En democracia y ciudadanía, potenciando el gobierno abierto sobre bases de transparencia, mejora de servicios y participación. Por un momento, imaginemos a los uruguayos informándose y decidiendo sobre asuntos que hacen a su vida cotidiana desde la cédula de identidad electrónica, que próximamente también estará disponible para los ciudadanos. Amigas y amigos, Uruguay ha realizado progresos notables en materia de investigación científica y tecnológica que han llevado a un aumento significativo del número de investigadores. Como decía Ana, todavía no suficiente. De algunas decenas que había en el año de 1985, a más de 1.500 en la actualidad, lo que constituye aproximadamente el 1 por 1.000 de la población económicamente activa. Pese a ello, es una cifra pequeña comparada con países como Corea, como Finlandia u otros países desarrollados que disponen entre 4 y 5 investigadores por 1.000 habitantes de su población económicamente activa. Este desarrollo numérico que hubo en Uruguay, importante por cierto, se acompaña de una sustancial mejora en la calidad de producción científica y la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Todos sabemos que Uruguay tiene una economía fuertemente basada en explotación de recursos naturales. El desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es la mejor, sino la única estrategia para generar, capturar y distribuir valor a lo largo de nuestras cadenas productivas. Los países exportadores y con economías en desarrollo no pueden ser totalmente liberales, no pueden ir al libre mercado a cualquier costo, y mucho menos pueden ser proteccionistas. Frente a ese dilema, nuestra respuesta es el desarrollo en ciencias, tecnología e innovación aplicadas a la generación de valor. La producción primaria en Uruguay sigue siendo el lugar privilegiado para generar, para capturar y distribuir valor a lo largo de las cadenas productivas. El compromiso del gobierno, de la academia y el sistema productivo con esta visión permitirá expandir el proceso a toda la cadena. Hay buenos ejemplos de ese proceso generado en los últimos años en sanidad animal, en trazabilidad, en certificación primaria, en auditoría de cadena cárnica, en ley de uso de suelos, etc. Las oportunidades de resolver problemas, de crecer y crear, son oportunidades para las empresas. Son oportunidades para las empresas. Y en tal sentido, proponemos, en primer lugar, triplicar la inversión en CTI, pasando del 0.3 al 1% de Producto Bruto Interno. Lo consulté con Danilo, me dijo que sí con la cabeza y ahora me hace así con la mano. Pero no solo dinero, no solo recursos económicos. En materia de diseño institucional, actualizaremos la gobernanza de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dotándola de un directorio de 3 miembros con alta dedicación y remuneración acorde. Los actuales son honorarios. Y a la gente que sabe, que conoce, que tiene, a toda la gente, no tenemos por qué seguirle pidiendo que hagan trabajos honorarios. Tienen que recibir una retribución justa. Este consejo reportará directamente a Presidencia de la República. Redefiniremos el rol del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, todos conocidos por ustedes por el CONICYT, pasando de ser un auditor de la ANI a una usina de ideas, cuya misión sea únicamente generar propuestas.
unificar los programas de promoción de la innovación, hoy dispersos en distintos ámbitos del Estado. Facilitaremos más aún el acceso a la financiación de proyectos tecnológicos. Vincularemos más estrechamente la política e instrumentos aplicados a la ciencia, tecnología e innovación con el régimen de promoción de inversiones y con las políticas interinstitucionales. Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el MIDES, ANCAP, ANTEL, etc. Como se expresó anteriormente, el agro, este agro está viviendo un cambio de paradigma típico de la innovación tecnológica. Se está pasando a un modelo en donde con predios más chicos se requiere intensificar la producción conservando el suelo. Esto se irá consiguiendo con el uso intensivo de tecnología, drones, imágenes satelitales, sensores in situ, etc. Uruguay cuenta con gente capacitada, hay mucha gente capacitada para llevar adelante este cambio y desde el gobierno nos comprometemos a apoyar al mismo hacia un país agrointeligente. En cuanto a la incubación y aceleración, por eso dije al principio que esto no estaba programado. Vamos a hablar de muchos temas que fueron aquí planteados. Incubación y aceleración de emprendedores. Hay que promover un ecosistema que permita crear startups, para lo cual, uno, lanzaremos la segunda ronda del fondo Fiandra de capital de riesgo, ajustando y aprendiendo de la experiencia que hay entre el BROU y la ANI, que deriva en apoyos para empresas medianas, que deben dar un salto cualitativo y requieren inversión en innovación. Dos, licitaremos un fondo público-privado de inversión con apalancamiento estatal para apoyo de emprendedores de pequeño, mediano y gran porte, radicándolo en la ANI y en el LATU. Esta aceleradora de empresas apoyará los emprendimientos con un aporte de capital y el apoyo de expertos en mercados en gestión y también con contactos en los mercados globales. En el Fondo Fiandra, por ejemplo, el dinero que se otorga va como préstamo con devolución si el proyecto tiene éxito. En lo que estamos proponiendo en la aceleradora, el dinero invertido se transformará en acciones. En cuanto a algunos aspectos de tecnología de la información, generaremos acciones coordinadas con la industria del software con el objetivo de duplicar las exportaciones en un periodo de 5 años. Negociaremos tratados para evitar la doble imposición tributaria con los países a los que se le exporta software. Crearemos un centro de innovación e investigación en el área de las tecnologías de la información y comunicación con participación de los agentes públicos, privados y universidades del país. En cuanto a los aspectos de promoción de la competitividad de las industrias tecnológicas, hay que duplicar el presupuesto para becas de posgrado de la ANI, Danilo, llevando a 500 las personas estudiando en nuestras universidades y en los centros universitarios más calificados a nivel internacional. Cuadruplicaremos el monto anual del programa Apoyo a Futuros Empresarios. Crearemos un protocolo rápido, tipo Fast Track, que coadyuve a facilitar la residencia de técnicos o expertos extranjeros en nuestro país. Y estableceremos un fondo de subsidios para pasantías de técnicos expertos extranjeros en empresas uruguayas. Trabajaremos para atraer al Uruguay a inversores, empresas y recursos humanos profesionalmente calificados. Aquí los hay, por cierto que los hay, pero necesitamos más que los que hay o los que se están formando. Todas estas líneas de trabajo son líneas de encuentro público-privadas. Amigas y amigos, si estimamos el desarrollo científico-tecnológico como indispensable para lograr un país moderno y asumimos la dificultad que tienen nuestras
empresas privadas para cumplir con este desafío, corresponde entonces al Estado asumirlo. Esto es lo que sucede en países como Finlandia, como Corea y otros que son referencia mundial por la integralidad de las políticas que instrumentan, no por algunos aspectos parciales de las mismas. Estamos logrando un desarrollo científico razonable, pero no ignoramos que la capacidad de formación y de retención del propio sistema es decisiva para avanzar en el mismo. Si no somos capaces de ofrecer posibilidades a nuestros investigadores, estos la buscarán y encontrarán en el extranjero. Esa historia ya la vivimos. ¿Por qué repetirlas? En este desafío el Estado tiene responsabilidades inexcusables. Y ya que estamos en el auditorio de Antel, digamos, por suerte en manos del Estado, por suerte sigue siendo Antel una empresa pública, digamos que el compromiso social de las empresas públicas, además de prestar servicios de calidad a toda la población y a precios accesibles para los sectores más desprotegidos de la misma, también pasa por incorporar investigación científica y tecnológica. Pero el Estado, las empresas públicas y las instituciones universitarias no son los únicos que tienen responsabilidades en materia de investigación científica y tecnológica. También el sector productivo privado, a través de un crecimiento de la demanda, de las capacidades que esa comunidad científica genera, puede ayudar a evitar repetir esa historia para que no se nos sigan siendo los jóvenes capacitados, preparados e inteligentes. Y al hacerlo, también esa empresa moldeará su propio futuro. Aquí podría incluirse el cuentito del laboratorio Bell de USA, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que fue fundado en el año de 1925 por la empresa American Telegraph and Telephone. Desarrolló esta empresa privada líneas de investigación científica y tecnológica que hoy conocemos como el transistor, el láser, la fibra óptica, tecnología DSL, telefonía móvil, satélites de comunicación, sistema operativo Unix, lenguaje de programación C, etc. En distintas generaciones, sus investigadores han obtenido 6 premios Nobel. Impresionante, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer también con nuestras empresas privadas ensayo y aporte para avanzar en ciencia y tecnología? Amigas y amigos, reafirmo lo expresado al inicio de este encuentro, el futuro no se espera, al futuro se moldea desde el presente. Se moldea sin modelos, pero imaginándolo. Imaginemos a investigadores y emprendedores uruguayos trabajando juntos en un proyecto de mejora de rendimientos o protección de heladas en cultivos o diseño de un nuevo modelo de negocios en un centro tecnológico ubicado en cualquier rincón del Uruguay. Pensemos en cantidades importantes de jóvenes uruguayos estudiando en las mejores universidades del mundo y volviendo con los conocimientos a nuestro país que les abrirá los brazos para albergarlos y para utilizarlos en la correcta definición de este término. Visualicemos a todos los uruguayos iniciando un trámite o realizando un pago a través de su celular o de su computadora o de su tablet o en su televisión. Veamos a nuestros mayores comunicándose, accediendo a servicios culturales o realizando un trámite cotidiano desde su tablet. Pensemos que todo eso sucede en un país 100% conectado a Internet. En todo presente hay varios futuros posibles. Pero el futuro que describimos no es una utopía, es una realidad posible y cercana, posible y cercana. Es nuestro futuro. Y por ser nuestro, debemos construirlo entre todos y para todos. A esa tarea nos comprometemos y contamos con todos ustedes. Muchas gracias.